a mis compañeros. Estaba Brian, Kimberly, María, Judy, que vino a darme una mano. Y tal, la idea salió de parte de una compañera del barrio Progreso, que nos comentó que tenía la idea de hacer una olla popular. Nos pusimos en contacto con ella, como empezamos a hablar, como que estaría bueno hacerlo también en otros barrios, como ahora se sumó el barrio Colón también, exacto, que es el barrio como de donde venimos nosotros, que somos de aquel barrio. Y nada, estuvimos desde el mediodía trabajando, haciendo un guiso, una olla popular, y ya teníamos casi 60 personas que se iban a arrimar en 8, 8 y media, por ahí sería la hora. Y nada, nosotros estamos acá, laburando, como siempre. O sea, es un merendero. Hicimos una olla popular hoy y tal. Y mañana vamos a estar con un tallarines con tuco. Ahí está. Al mediodía, en la noche. En la noche. O sea que también van a seguir. La idea es hacerlo solo los sábados. Bueno, mañana excepcionalmente. ¿O qué día se puede? Bueno. Mirá, arrancamos ahora y lo que te puedo decir es que vamos a estar mañana nada más. O sea, hoy y mañana. Y ya, yo qué sé. Para el fin de semana vamos a ver, no sé qué dicen los compañeros. Ahí está. Si volvemos, pienso que sí. Perfecto. La idea un poco es complementar ese servicio, ¿no? Del merendero, que también esa gente que viene todos los días quizás este, lo necesita. Claro, y antes, o sea, se arrimaban los niños y ahora con el tema de la olla también se arriman los padres, familiares. No. ¿Cómo ha sido la respuesta de las donaciones? ¿La gente se ha acercado a donar alimentos no perecederos, bueno, artículos para sí, hacer la olla? Sí, de todo nos trajeron, por suerte. O sea, fue muy buena, o sea, la ayuda de libertad de la gente, 10 puntos. Y están en coordinación con los demás grupos que están haciendo ollas también. Eso es bueno para, entre todos, bueno, si alguien precisa alguna cosa. Sí, sí, claro, mirá, estuvimos hablando con la compañera Irina de Barrio Progreso un rato y eso ahí. Y tal, y ahora con el tema de que estábamos medio apurados, medio como locos haciendo las cosas, está. No hemos hablado en el día, pero está. Vimos un par de fotos y eso. Y perfecto. Ahí vamos, lo vamos llevando. Muchas gracias y felicitaciones porque hay que estar en estos momentos que la gente... Sí, sí, no, no, nosotros siempre dando una mano al que necesite y al que se quiera arrimar para mañana... Para que ya así los vamos anotando, porque, o sea, nosotros contábamos como capaz que venían 30, 40 personas, claro, como era la primera vez, y ya tenemos casi 60.